En un mecedor de Viena, enrejillado de paja, tomaba el fresco la niña en la acera de su casa. Yo pasaba. Buenas noches. Buenas noches, contestaba. Yo me llevaba su voz y a veces una mirada. Y era como amanecer a la orilla del Grijalva y ver mezclarse la luz con el murmullo del agua. No les diré si vivía por la plazuela del Águila, si por la calle de Juárez, si por la calle de Aldama, ni si daban sobre el parque las rejas de su ventana. La poesía, como la arquitectura y la música, manifestaciones del arte, nos unen a todas las culturas y Tabasco, México, pueden convertirse en uno solo cuando estamos enriqueciéndonos con cualquiera de estas manifestaciones de cultura que nos hacen cada vez más auténticos. Esta casa es una muestra sensacional del arte que tuvimos en México durante la primera década del siglo XX. El arquitecto Manuel Gorospe, mi abuelo, fue uno de los principales arquitectos de la época porfiriana. Esta casa la construyó para su residencia y la vivió aquí con su familia y sus 9 hijos. Entre las obras más importantes es el Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo de la Ciudad de México y la Iglesia de la Sagrada Familia en 1920, que es la primera iglesia en México que tiene ya cúpula de concreto armado. El arquitecto Manuel Gorospe fue uno de los más connotados arquitectos junto al arquitecto Rivas Mercado. Construyó también el Seminario Conciliar en la calle de Regina, numerosas casas de la colonia San Rafael, Roma y Juárez fueron construidas por él. Algunas han sido destruidas lamentablemente. Esta casa la construyó para su familia y para su despacho. Realizó muchísimas casas para las personas de la burguesía en la época del porfiriato, casas que estaban en Paseo de la Reforma y otras muchas que siguen aún vivas en la colonia Roma. Esta casa comenzó a construirse en 1901. Estábamos en el pleno auge porfiriano. Las colonias se estaban poblando a la Ciudad de México, tanto para lo que fuera esta que es la colonia Juárez como la colonia Roma. Durante los últimos años sufrió un deterioro permanente al grado de que los plafones habían desaparecido y los interiores fueron modificados sustancialmente. Afortunadamente, el actual gobierno del estado de Tabasco, tomando en consideración la calidad de esta casa, tomó la restauración integral de todos los murales, de los plafones y también las habitaciones que habían sido alteradas de la casa. Restauración puntual hecha perfectamente con todos los cánones de la restauración. Las implicaciones de la restauración de la casa se tomaron en forma integral, restaurando todas las bajadas de agua, todos los techos, las impermeabilizaciones que fueron necesarias, y se llamó a una restauradora que acababa de terminar el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana para que se hiciera cargo de la restauración de las pinturas, de los plafones, de la parte
arte interior y se llamó a especialistas en cada una de las secciones, tanto de la piedra como de la construcción. Se restauró también las entrecalles de la planta baja, dando a la calle de Marsella y a la calle de Berlín. Y se pintó en el color original toda la casa. Más que una casa, este fue siempre un hogar vivo. Tres tías solteras vivían aquí, pero la sentíamos todos los sobrinos como la casa nuestra. Siempre había un buen acogimiento para nosotros y nuestros amigos y para todas las personas que querían vivir. Representa toda una época del porfiriato en México, cuando hubo mayor esplendor en el aspecto artístico, cultural y obviamente arquitectónico.